bombastic, I like your bombastic, eh, oh, boom. Bueno, estamos acá con parte del elenco de Otsu Discoteca, que ha llegado directamente desde Coquimbo. Tenemos acá a la señorita Cata York, que, bueno, llegó un poquito atrasada y ahora tiene que volar nuevamente. Vino especialmente a ver la premiación. ¿Cómo está ahí, Cata? Bien, súper bien, súper bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo está ahí tú, Claudio? Bien, bien. ¿Cómo te vemos? Bien. Elegantemente vestida. ¿Quién te viste hoy día? Ricardo Yarzún, obvio, como siempre, para estos eventos tan importantes. Así que, nada. Elegantísima. ¿Y con quién te acompaña? Con mi compañero de trabajo, obviamente, Dani Valente. Dani Valente, ¿cómo estás? Hola. Bien, ¿y tú, para ti, quién te viste? Un diseñador de Coquimbo. ¿De Coquimbo? ¿Anónimo? Sí, anónimo. Anónimo, anónimo. Por el momento. Por el momento. Pero yo soy obviamente para acá. ¿Te vas ya ligerito para la Serena? Sí, en una horita más una me voy. Más. Sí, vinieron por el día. ¿Y quién más los acompaña? Nos acompaña obviamente uno de los mejores gogos del momento en el país, que es Gogo Emerson Álvarez. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿También llegaste de la Serena o cuando estabas acá? No, estaba acá, quedado en Santiago. ¿Te vas a quedar acá en Santiago? Sí, ahora que sí. Sí, ahora que sí. Este es parte del Team Otsu, así que una... Estás parte del staff de Otsu Discotec. ¿Esperando alguna nominación? Ojalá, pues, ojalá Dios quiera, pero ya el hecho de estar acá participando y viendo a las compañeras de trabajo, pues ya eso es un 7, pues. Sí, no, el mejor de los premios, estar acá compartiendo con todos, pues, obviamente. Ok, un besito, chicos, que la pasen súper bien y sigamos disfrutando, estamos en el entretiempo acá de... Un saludo, obviamente, para todos los chicos de Farándula Gay, que son un 7, y para los chicos de Transformista aquí ahora también, que a morir conmigo siempre se han portado. Sí, porque si no la retan, así claro, que... También, pues. Si no le quitan la corona, si no la mandan saludos a la... Besitos. Las personas ya más nuevas de lo que es la farándula, Nicole La Diabla, la podemos ver ahí, señorita. Jade Mebarak. Jade Mebarak. Señorita. Xiomara Jackson. Xiomara y Irus. Irusita, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Saludo a toda la gente que gana el Farándula Gay. Ya besito a todos, muchas gracias. ¿Esperando alguna nominación? ¿Quién sabe? No se sabe, nunca se sabe. Todo puede pasar en realidad. ¿Y apoyando a alguien? A la Sofía. A la Sofía. Bien, que les vaya bien. El entretiempo de lo que son los premios Grey 2012 y con una de las ganadoras del signo... Géminis. Géminis. ¿Te ganaste un premio Grey por el signo Géminis? Bueno, es un premio a un reconocimiento de las 12 transformistas y justo cabió la casualidad que yo también soy Géminis, somos de doble personalidad, pero yo feliz con este reconocimiento que se nos hacen a las mejores. ¿Te lo esperabas? Para nada, no me lo esperaba, pero estoy feliz. Feliz. Imagino, sorpresa y cuéntanos, muéstranos tu vestido, ¿quién te viste hoy? Hoy día me viste Judy Cross, es un vestido de alta costura, pero algo sencillo también, que es lo que se lleva. Representando a Divino Viña del Mar. Club Divino Viña del Mar, viernes y sábado, aprovecho la cuña. Que esté muy bien, Darcy, y nos vemos en ratito. Gracias a ustedes. Con otra de las ganadoras, tenemos acá a Sabrina O'Donnell, otra de las ganadoras de un premio Grace. ¿Te lo esperabas este premio? Sí, igual me lo esperaba, pero no esperaba que fuera del mismo signo del cual yo soy, que es Virgo. Virgo. Uy, tengo unos cercanos por ahí, Virgo, que son más o menos... Terrible, somos terribles. Un genio que se lo aguantan ellos. ¿No? Por eso soy una de las más odiadas. El camarógrafo. El camarógrafo, mira, el camarógrafo también es Virgo. Así es. Ah, ¿también así eres odiado? Y le gusta. Bueno, tenemos algo en común. Oye, feliz me imagino. Sí, bastante contenta y feliz de haber ganado este premio y por supuesto en la compañía de mis amigos y de mis padres. Cuéntanos un poquito tu vestido. ¿Quién te lo hizo? Mi vestido, por supuesto, un diseño de Carlos Albo. Carlos Aldo. Albo. Carlos Albo, muy al estilo de Beyoncé. Sí, así veo. Nos vemos pronto entonces porque parece que nos vamos a ver en un reality por ahí. Sí, así, algo supe también. Espero que mi bailarín aprenda porque yo soy una transformista bastante exigente y sobre todo en la parte del baile. Así que, pero te invito a que aprendas de mí porque te voy a enseñar mucho. Vas a salir bailando quizá.
Después llegué a estar en el Teatro Municipal, no, sea primer bailarino o bailarina por último, limpiándole el pico a la... Folclor, a la, yo puro folclore. Para el lago Los Cines. Pero parece que nos toca folclore, así que nos estamos muy bien y felicitaciones por tu premio. Que le vaya muy bien. Y bueno, obviamente tenemos que aceptar a toda la gente acá en los premios. Y siempre fumando, ella, Leila Lisberger, ¿cómo estás? Maravilloso, aquí vine a acompañar a mi madre, Carolina Bailey, quien recibió un premio Tauro, maravilloso ella, todo genial, muy bueno el ambiente, lo he pasado increíble, lindo todo, maravilloso. Cuéntanos un poquito de tu vestido, ¿quién te viste hoy? La verdad es que me he visto una amiga que me trajo este vestido de Estados Unidos, puro broderí, mi amor. Estupendo, ¿sí? Sí, eso. Bien, mira, menos es más. Por supuesto. Y yo, ¿para qué más brillo? Mucho brillo, claro, sería chabacano, como de circo. Un besito, y espero en los próximos años que venga, a lo mejor estés nominada a algún premio. Yo creo, porque llevo tan poquito, sí, estoy recién empezando, pero feliz de estar en esta convocatoria tan maravillosa, de verdad que sí. Muy bien. Hoy estamos acá con Francis François, una de las presentadoras de la que abrió la noche acá en los premios Grace. ¿Qué sentiste? ¿Nerviosa? Estaba nerviosa porque igual encontrarse con todos los compañeros, igual no es menor. Aparte que estaba el teatro lleno, estaba llenísimo. Pero encontraba que estaba medio lento la respuesta del público. Desde la nueva modificación de los premios Grace. En realidad, porque antes a la gente le gustaba cuando aparecían cuatro postulantes y la nominada y la ganadora era tal. Entonces, pero la verdad, las cosas que hay que ir modificando, cambiando, y como decía por ahí, hay que darle paso a las nuevas generaciones. Un poquito lento de entender, pero yo creo que la gente ya está viendo que sí, está a poco. Más que una situación especial. Son los dos años de trayectoria. Viéndole el trabajo en 2 años, supuestamente. Bien, pues, François. Bueno, un besito. Parándula aquí, claro. Ya te hicimos una entrevistita el otro día, así que espero que te haya gustado. Sí, estuvo bien bonita, la vi, me gustó bastante. Aparte, me veía bien guapa, sí, oye. Y Salvador, no sé, no era menor. Bueno, Salvador estaba puro molestando ahí. Sí, además. No, pero tomamos champán. Y después bueno. Casi me llevan detenido. Ah, ¿verdad? Sí. No hay que manejar con alcohol. Si no, pregunte la Colida Cardi. No. Ya un beso para ustedes. Chao. Y aquí con un poquito más de tranquilidad. Ahora, un poquito más descansado, estamos en el entretiempo y ya está más recuperada porque venía corriendo, hecho una bala, una yegua. Como loca del patio, así quedó anoche. Tenemos acá a Luz Violeta Varela, que bueno, al final le pudimos conseguir una silla y una entrada para poder venir al local. Hola, ¿cómo? Chiquillos, un besito grande por supuesto a Farándula Gay, que siempre me apoyan en todos mis proyectos. Nuevecita de paquete, llevo poquito en lo que es el transformismo, ustedes ya lo saben, chicos. Pero estoy feliz de que me invitaran, por supuesto. Bueno, besito, sigan pasándolo bien. No fume, no tome. Y ahora, después de terminar esto, se va a acostar. Sí. Nada de ir a un cumpleaños ni nada por el estilo. No, tengo que ir a trabajar igual, pero lo espero en el Dionisio. Y señora Friedman, ¿estuviste nerviosa? ¿Primera vez que te toca animar delante de tanta gente? Exactamente, primera vez que estoy arriba de un escenario, bueno, animando, conduciendo un evento. La verdad, estaba muy agradecida también por la invitación de Fausto.
y como te digo, nerviosa, pero después de a poquito ya se fue, me fui relajando. Relajando, sí. Agradeciendo la zancadilla. Sí, agradeciendo. Sí, a todo, cada una de las que, bueno, también a la gente que me aplaudió, que me apoyó y... Como le digo, estaba muy nerviosa, pero feliz también por darle, que Fauto me dé la posibilidad. También por primera vez que una mi Fauto conduce. Una mi Fauto conduce. Sí, está arriba en el escenario, conduciendo un evento bien, tan importante. Felicitaciones, lo muchas gracias. Bastante bien. Así que vamos a seguir ahora a con, ver, la, con la segunda parte de, ver, de lo que, ¿quién, lo que será? Se viene. ¿Quién será? Los signos, no se lo pierdan. Sí, pues hemos pillado acá a Polet, ya estamos terminando los premios largo. Desprevenida. Largo salió, ¿cierto? Un poco largo, que la... Distinto también. Distinto, al principio no entendíamos nada hasta que Morín lo aclaró, la primera anfitriona de Adrián lo ha dicho, pero no se la pudieron. Le fue difícil a las animadoras, fue complicado para ellos. Sí. Ya al final estaba más relajada, pero fue complicado. ¿Alguna sorpresa? ¿Algo que no te esperaba? No, fíjate que no. Sí, pero creo que todas estuvieron bien merecidas. Estuvieron bien merecidos. Me encantó que nos hicieran votar a nosotros por la transformista sí, de región. Muy bien. Muy bueno. O sea, ¿quién mejor que nosotros conocemos la pega? Exacto. Y varias de nosotros hemos recorrido por todo Chile y conocemos a casi todas las transformistas que nominaron. Y lejos la Pepa, la Dona Moreles, espectacular. La conozco hace 10.000 años de sus inicios. ¿Ahora celebrar? No sé qué voy a celebrar, pero si hay que tomar, tomamos, pues. Tomamos, vamos. Nos vemos. Está el cumpleaños Franco. Sí, voy para el Dionisio, después nos vemos en el Fauto. Okay. Okay. Bueno, nos encontramos con Bianca Rinaldi, una de las ganadoras en el año 2000... No recuerdo el año, pero... 2008, año, como la mejor Grace, transformista. Grace, al mejor transformista. Uh-huh. ¿Cómo estás, Bianca? Súper ¿qué te bien. Parecieron estos premios Grace? Un poco distintos. Bastante justo, bastante justo. Me considero que hay muchas transformistas bastante buenas y me gusta que las reconozcan y no siempre se repitan las mismas. También da una pena cuando a uno no lo vuelven a premiar y da el entusiasmo de volver. Pero ya estamos retiradas por el momento y ya yo creo que la tarea se cumplió. Sí. Y muy bien, pues mi objetivo era personalmente era ganarme mejor transformista y retirarme, así lo hice. ¿Qué te pareció esto que te hayan tomado en consideración para la votación para el mejor transformista? Es que, es que como que uno siempre lo sabe. Como que tú tenés que aportar algo, no solamente estar sentada ahí no haciendo nada. Entonces, eso como que siempre se sabe y se hace acto de presencia. Ah, ok. Muy bien, relajada. Ahora celebrar. Muy relajada. Ahora vamos a ir a celebrar porque esto como se hace cada 2 años, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. De la depilada, la afeitada, todas esas cosas. Algo, el dolor y el esfuerzo. Exactamente, el esfuerzo masculino por el femenino. Exacto. Obvio. Un besito. A ti muchas también, gracias. Chao chicos, que estén bien. Bien. Chao. Estamos terminando, nos encontramos con las gemelas fantásticas acá. Miren, madre e hijo. Oye, pero yo no puedo salir así de impresentable, deja pasarme la sopa y pillo la cara. Porque estoy, la verdad es que estoy, hacía un calor arriba. No, o sea, malo, hacía un calor arriba ese escenario que te voy a decir, mamá. No, si los pitos los tengo más abajo. Ah, ya. Tranquila. Tranquila, los pitos los tengo más abajo. Ven, por favor. Esto te va a servir para el backstage. No sé si te está grabando. Yo sé que me está grabando. Te veis rico. Te veis rico. Yeah. ¿O no? ¿Me con zapatillas? Mira, sí, lo vi. Tenemos vuelta loca aquí mirando la, toda la carnicería. No sé, nada que después te dicen. Oye. Ya te vi regia. Ya está. Ahora estoy casi impresentable, así que me van a disculpar la facha. Ya está. Te tocó la última. Ah, yo cierro esto. Te tocó la última sección también en el escenario. Sí. Cerrar. Sí, la verdad es que es bastante difícil y tiene una connotación distinta porque ahí hay una puesta en escena, hay trabajo, entonces igual es como fuerte estar ahí arriba entregando ese tipo de premiaciones como la mejor transformista, o como la mejor transformista de regiones, o como el mejor show de regiones que se lo jugaron todo, hubieron chicos que tuvieron errores con la música, no pudieron presentar todos sus shows como correspondía, una pena porque la verdad es que quedaron tan lejos y que una lata. Sí, pero igual faltó una parte y ellos quedaron súper frustrados, pero bueno. Las cosas que pasan en el escenario, pero feliz de estar participando y de que Fausto me haya invitado a participar de la premiación también, así que... Eso es el nuevo formato de entregar 12 premiaciones, pero yo Mira, la verdad es que me todavía como que no logro...
cachar mucho cómo fue la premiación, pero sí, creo que los premios están muy entregados. Lo que pasa es que al no dar la nominación, a qué categoría está ahí nominada, igual que así como en el... ¿Y esto como para qué? ¿Como por qué sería la premiación? Pero bien, porque además toda la gente que premiaron en el escenario era la gente que había que premiar. Y son las que estamos, y son las mismas que siempre, las viejas, las eternas, las que vegetean tanto, que están viejas culiadas, que se vayan para la casa, que no quieren hacer aquí, son las mismas que salen de las primeras que están vigentes. Las que estamos vigentes. Yo este año no recibí ningún premio, pero me doy por tanto. Pero me doy, sí, tarde, se hace tan alcohol, pero me doy por pagar, así que feliz. ¿Se celebran ahora? Ella creyó que ya no se ganaba ningún Grace más. Yo y sí. Sin embargo. Mira, fue una sorpresa. Hola, Farándula Gay. Bueno, yo lo esperaba a ustedes en mi casa, porque ustedes no pudieron ir. No sé quién no fue. A ver, había una persona que tenía que ir a regiones y quedaron dos personas encargadas. Se quedaron dormidas, parece, pero el trabajo no lo hicieron. Lo van a hacer ahora. ¿Sí? No, feliz de la vida, chiquillo. ¿Y qué les puedo decir? Pues, contenta a seguir trabajando por mi gente, que son ustedes, la gente gay, también gente hetero, por New Look Nuevo y todas esas cosas, pero feliz de la vida, contentísima. A celebrar, pero sin alcohol, porque no puedo beber. Todavía no. Aún no se puede beber, no estoy ansiosa. Pero feliz de la vida, feliz. ¿Contenta por alguna compañera que se ganó? Contenta, mira, por la Aska, contenta por mi amiga Arianda Sodi, contenta también por la Connie porque se ganó un premio que también, cuando uno lleva mucho tiempo en esto, uno dice, ¿cuándo cresta me lo voy a ganar yo? ¿Cuándo cresta? Eso sucede cuando, a mí me pasó el año anterior, que me dieron a mí el premio, a trayectoria y todas esas cosas, y cuando me dieron el premio Mejor Transformista, yo dije, por fin me lo gané, porque te reconocen tus pares. Y tú dijiste, aquí quedé. Pero no es así. No, se puede seguir. El premio a la popularidad. Sí, ahora. Y se puede seguir haciendo muchas cosas más. Exacto. Así que ahora, ¿y te veremos por algún local por ahí? En Claustro, que es un pub, en Burdel. En regiones que yo siempre voy a Concepción, a Temuco, a Iquique, en Viña del Mar, por supuesto, a Divino. A Divino. Siempre estoy ahí, por supuesto, haciendo café con ser con la loquilla de la Darcy. Por, y bueno, por Iquique sí, también. Por Iquique también, en Cerebro también, en Índigo también voy a estar. Y bueno, así es que feliz de la vida siendo el transformista. Okay. Que yo soy. Cassandra. Un besito, Cassandra Romanini, para todos ustedes. Bye, bye, cuídenselo. Bien, al fin hemos llegado ya al término de los premios Grace. Son aproximadamente las 1:30 de la mañana. Se alargó un poquito. Fueron unos premios Grace distintos. Hubieron 12 premiaciones, de acuerdo a los signos del zodiaco. Pero fueron 12 premiaciones que se entendió. Fueron las 12 personas con mayor trabajo que han tenido estos dos años. Hubieron sorpresas también. El premio a la mejor transformista se lo llevó Connie Dacardi. Bueno, ese era un premio de esperar. Emocionada la veíamos en este último, realmente no se lo esperaba. Y bueno, ¿qué más decirlo? Nos volvemos a ver en el año 2015, si es que Dios quiere, y con este tremendo glamour. A lo mejor ya televisado, ya con otra pantalla, pero saludos a todos, muchas gracias por estar en sintonía y nos vemos, 2015. Chau.